Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y miren esto, Buenaventura es la ciudad con el mayor número de elefantes blancos en el Valle del Cauca. Escuchen, con 65, según un informe de la Contraloría General de la Nación. Entre las vergonzosas obras que iniciaron y nunca terminaron, están la sede principal del SENA y la Casa de la Cultura. En salones improvisados estudian actualmente miles de alumnos del SENA, quienes desde hace 8 años esperan la culminación de las obras de una mega sede que les prometieron y nunca llegó. En este momento gestión portuaria debería estar viendo esas clases en la sede como tal, porque necesitamos espacios donde podamos aprender más de la parte portuaria como tal, de la maquinaria, que podamos de pronto tener simuladores que nos enseñen. En ese momento no tenemos absolutamente nada de eso acá. Que hemos tenido vacíos en cuestión de formación. Muchos de mis compañeros no saben manejar el computador, no saben qué es un contenedor, no han ido a ver cómo es un terminal portuario. El centro náutico pesquero debía estar listo a finales del 2018 y pasó de ser una promesa a un elefante blanco que ha tenido más de 20 prórrogas y que pasó de costar 36 mil millones de pesos a más de 45 mil. Nosotros tuvimos una reunión con el contratista, a él se le finalizó el contrato en el 31 de diciembre y a partir de ese momento pues se le dio, digamos, una espera de 2 meses donde la administración, al evidenciar que ni siquiera tenía contratado la seguridad social de los trabajadores, no le permitió ingresar más a las instalaciones y el contrato ya está finalizado. La lista también la conforma la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, que completa 6 años de construcción y adecuaciones, cuando supuestamente solo se demoraría 6 meses en ser entregada. Inicialmente el convenio interadministrativo se firmó por 2.200 millones entre el Ministerio de Cultura de la época y la Secretaría de Cultura del Valle, esto en 2017, pero luego de prórrogas, terminaciones de contratos, nuevas contrataciones, se han invertido más de 6.000 millones de pesos y así lucen los arreglos. Este es el estado actual del puesto de salud del barrio San Luis, muy cercano, ubicado casi al lado del barrio Juan 23 en la comuna 7 de Buenaventura, una de las más azotadas por los enfrentamientos y también por el conflicto, la ola violenta que atraviesa el distrito desde hace por lo menos 3 años. Su construcción está en veremos y los habitantes piden con urgencia soluciones a las autoridades que por acá ni se aparecen. Una maravilla, funcionaba, la gente madrugaba hasta hacer cola para que los atendieran. Sino que y la gente alegró mucho cuando lo iban a construir, sino que de un momento a otro todo se desmoronó. Ese puesto está necesitando andar mucho tiempo con urgencia, porque nos toca ir allá a donde arranque la plata para que nos puedan atender. Y como si fuera poco, el tan anhelado acuaparque de Buenaventura está completamente abandonado, consumido por la maleza y con los vestigios de lo que pudo ser. Las obras fueron adjudicadas en julio del 2015 y debían estar terminadas 6 meses después. Por irregularidades en este contrato fue capturado en su momento el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, quien le entregó la obra al consorcio Acuaparque, que habría recibido el 90% del valor del contrato, sin haber alcanzado ni el 20% de su construcción. Tampoco vemos el rigor que deberían tener los organismos de control, como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, para llevar a cabo las investigaciones que tienen que determinar con las sanciones a esos funcionarios públicos que se han robado los recursos. Recursos que debieron ser invertidos en la comunidad y que hoy nos tienen a nosotros en Buenaventura en medio de la violencia. Porque todas estas obras son para generar bienestar a la juventud, a la niñez. Por último están las canchas de baloncesto de la Gran Colombiana, que comenzaron a ser adecuadas en 2017 por la Gobernación del Valle y el Departamento de Prosperidad Social. Y para lo que hay hoy, los jóvenes coinciden en que las hubieran dejado como estaban.